silla. Y allí estamos con los entrevistados que no paran de hablar, no pueden tampoco con su genio. Gente de radio, gente de medios, periodistas, en definitiva. Los voy a ir, voy a comenzar presentando a la dama y saludándola como corresponde. Norma Migueles, periodista de Raza. Norma, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. Ariel Vergara, productor periodístico. Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por venir. Buenas tardes a toda la audiencia. Diego Piñero, el Benjamín del grupo. Ahí descubrí los saludos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Un placer estar. Saludos para Ofer, a toda la audiencia y a mis compañeros. Bien, vos sabés que es todo un problema realmente cuando te pones a pensar en la camada de periodistas jóvenes, ¿no? O sea, vamos a ser honestos, Dieguito tiene cara de niño, de hecho le decimos el niño Diego, entre todos, pero ya no es tan niño, ya ha doblado la curva de los 30. Te preguntás dónde están los periodistas de 22, 23, 24 años con la inquietud juvenil. ¿Vos los conseguís fácil, Ariel, o no? Vos que sos productor. ¿Se consiguen fáciles los periodistas? Mira, justo es lo último que terminé de hablar con Sergio Estrafela. Uh-huh. Complicado el tema recurso humano. No sé si es difícil, es complicado. Más porque las nuevas generaciones por ahí no lo ven como algo necesario o lo creen que es muy fácil, qué sé yo, entrar en un medio. A mí me gusta, yo lo que sí siempre veo y la experiencia que tengo con la radio es que lo ven fácil por el tema. El pibe que sabe computación cree que sabe todo. Uh-huh. Y la desarman a la computadora. Ahora, cuando le decís, che, vamos a poner un poco de música, tenemos que ir con una guía, tenemos un guión o tenemos una hoja de ruta, ah, no. Y después el otro tema es, más allá, es el tema del horario. A mí temprano, vos sabés que no. Uh-huh. Y como tenés el otro pibe que te dice, no, me encanta esto, pero no sé nada, pero estoy... Decime qué tengo que hacer. Y eso es lo más lindo. Después vos me dirás, y pero si se paga o no se paga. Mira, se puede pagar a veces todo lo que se debe o más. Pero cuando si no tiene ganas, no tiene voluntad, no sirve. Claro. Norma, por allí, digo, así como le preguntaba Ariel, ¿sí? Encontrar recurso humano es algo sencillo. Encontrar noticias, pero noticias verdaderas, digo. ¿Es algo fácil o es algo complejo, diría? No, es fácil. Fácil. Contame cómo es tu experiencia. Sobre todo, las redes sociales son una buena fuente de información. Uh-huh. Y después hay que chequear si la noticia que llega a través de las redes es la correcta. Además, todo periodista tiene dos cosas que no puede perder nunca mientras esté trabajando como tal. Una agenda y el prestigio. Las dos cosas te sirven para acceder a la información. Si sos prestigioso, la gente te llama y te dice cosas, te cuentan. Después uno va viendo qué es lo que corresponde y qué es lo que no, cuál es la noticia, cuál es la información. Claro, y la agenda te permite tener contactos, donde uno constantemente está llamando, preguntando, inclusive hasta preguntando, che, ¿hay algo? Uh-huh. Eso abre puertas, abre muchas puertas. Además, esto de la tecnología que decía él, y que sobre todo los más adultitos nos cuesta por ahí adaptarnos a algunas modalidades, pero por ejemplo, yo estoy en dos o tres chats locales, provinciales y nacionales, y también llega buena información de colegas. Uh-huh. También, yo siempre, antes que la primicia, y esto creo que fue algo que allá cuando éramos chiquitos, Ariel, alguna vez hicimos un taller de radio. Y justamente preguntábamos esto, ¿qué importancia tiene la primicia? Y me acuerdo que en esa oportunidad la gente, ¿cómo se llamaba la radio esta que vino que le hicimos en Luz y Fuerza? Exacto. Bueno, ahí nos dijeron los profesores en ese momento, hicimos una jornada completa, no importa la primicia, importa la noticia. Uh-huh. Más tarde o más temprano, porque por ahí, por apurado, a veces... Uno dice algo que después te desacredita a vos mismo tu propia información. Te quema, ¿no? Norma, para los tres, digo, por ahí pareciera que la noticia pareciera ser aquello que le importa a la gente, pero ¿qué es? ¿Cómo toma uno el pulso de lo que le importa realmente? Lo que le importa a uno es... Hay noticias que seguramente que hay gente le interese, que nosotros no ponemos, y bien sabemos que en estos tiempos las cosas
escandalosas son lo que se toma como primera noticia. Uh-huh. Las notas de color, como se llaman, son más tranqui, van viniendo, se ponen en carpeta, van saliendo despacio. Pero la coyuntura es lo que te lleva. Diego, querías agregar algo, me parece. Sí, quería agregar el hecho de cómo va rotando el trabajo periodístico. No es lo mismo hacer una noticia en la radio, que tiene un tiempo, no más de 7 minutos, ya la noticia en radio se diluye, porque el oyente está haciendo otras cosas y está escuchando y no puede mantener mucho tiempo la atención. En lo que es diario, ya sea físico o digital, la nota para el periodista tiene que ser más larga, porque necesita más detalle para poder plasmar. Y hoy por hoy estamos trabajando en las redes y las noticias en un reel, que es la red social que hoy está imperando, necesita ser muy breve. Entonces, pasamos de 7 minutos de una noticia que la podés leer en 5 a una noticia que la tenés que dar en menos de un minuto. En un reel de Instagram, en donde tenés que captar lo importante. Incluso, ver a la cámara y transmitir una noticia puede llegar más y tener más alcance que un texto de 2.000 caracteres. Entonces, necesitas, por ejemplo, tener un título llamativo para que la persona que está del otro lado se detenga en esa noticia. Y como decía Norma, la credibilidad de chequear, porque hoy por hoy un video de una tragedia se viraliza rápido y ya está circulando en la comunidad, y nosotros como periodista necesitamos chequear, buscar las fuentes, ver qué pasó, qué se puede informar en fuentes oficiales. Uh-huh. Exactamente. Hay dos características claramente, ¿no? Una de ellas es la instantaneidad de la información y la otra la brevedad hoy día. ¿Cómo se lucha con todo eso, Ariel? Vos que estás en radio y que estamos, venimos de una escuela donde uno disponía de un tiempo interesante para poder desarrollar un tema, ¿no? Mira, cuando ves o nos ves a nosotros, el caso de Norma, tu caso o de la edad nuestra, la trazabilidad nuestra ha sido desde el cassette hasta hoy el USB o el stream. Entonces hemos pasado por todas, cosa que las nuevas generaciones no. Entonces nos tuvimos que adaptar a situaciones diferentes, al tiempo, a la forma, a la nota que si no tenía foto no servía, uh-huh, al texto o solamente un título. Bueno, hoy estábamos en la radio charlando con gente de Villa Cañas para ver qué había pasado en Villa Cañas, este triste suceso de este avión que se estrelló. Y la verdad que hablábamos con un compañero también de ustedes, Jorge Marinelli, sí, y hablábamos de que por la primicia había un grupo de periodistas donde él les dijo no. O sea, el grupo de periodistas había largado una foto donde se habían logrado eyectar los participantes de cosas. Yo digo, y él les dijo, no, no pasó eso. Entonces, esa es la noticia, no, ni siquiera un adelanto, es tener la primicia a costa de la mentira. Por eso le digo, en definitiva termina siendo una mentira. Y vos me dirás, y bueno, pero ¿qué es? Y no, el tema es informar. Yo creo que tenemos que informar, sí o sí informar, y buscarle la vuelta. Hemos caído, creo que todos hemos caído a veces en el pescado podrido, que te dicen una cosa y la tenés que chequear, y vos por más que lo chequeás te dicen mil veces, no, pero publicalo que va a ver que así. Publicá. No, no es así. Pero más allá de eso, yo creo que los tiempos han cambiado y esto de... Yo, como ser, me cuesta mucho entrar en lo que decía Dieguito del tema de en un reel de información, porque uno de los problemas que estamos teniendo los medios venadenses es también el equipo. Si vos no tenés un equipo que te haga el reel, el otro que salga al aire y el otro que esté escribiendo y el otro que te ayude o que haga de chofer, mínimamente, lo está teniendo Bertebé, tiene un equipo que por lo menos
está formado y transmite la noticia en el momento. Ahora, si vos no tenés un equipo como tiene la mayoría de los medios de Benadense, ¿cómo haces? ¿Qué tirás primero? ¿Lo tirás? O sea, ¿dónde centrás la atención? Digamos. Claro, ¿en qué medio? Si sos radio, bien, ya lo tenés definido, te llaman por teléfono y trato. Ahora, si sos un medio como en radio donde usas redes, ¿qué usas primero? ¿El reel? No, porque mi audiencia no trabaja con reel. Tengo otro tipo de... Vamos hacia ese camino, ¿no? De hipersegmentación. Digamos. Bueno, esa es la otra. Yo lo estoy padeciendo, la hipersegmentación. Estoy es muy complicado. Padeciendo. ¿Por qué? Porque necesitas sí o sí entrar con nuevas generaciones, entrar otra, te hacen la lectura de... A ver, vos le das la información y dices, no, pero esto es muy largo, no sirve. Y bueno, conclusión, te vas adaptando a las situaciones, sí o sí las tenés que adaptar de acuerdo a la noticia, a tu audiencia y a tu medio. Es importante el hecho de una misma noticia presentarla en tres formatos diferentes. Y eso realmente necesita un equipo, como lo decía recién él. Sí, lo que pasa que bueno, la vejez también, vos decías esto precisamente, ¿no? Te va dando la cancha. Aprendés, yo cuando estaba trabajando en el diario El Informe tenía que presentar notas entre 3.500 y 4.000 caracteres. Hoy estoy presentando notas de 2.000, siempre para diario. Y vas aprendiendo precisamente ya por experiencia, y bueno, en mi caso yo fui incorporando conocimiento, hice cursos para trabajar precisamente en periodismo digital, y también trabajar lo que es, porque a mí me gusta escribir. Y me gusta darle voleo a cosas. Pero bueno, aprendí a escribir sentada en el auto, en el celular, para mandar esto que él decía. Nosotros somos diario, pero somos diario periódico, una vez a la semana. En lo que es el diario digital, es en el momento y ahora. Y no puedo escribir una nota de 3.000 caracteres en un celular ahora, mientras está sucediendo algo. Claro. Entonces, optamos por el reel, que es cuando vos le decís al entrevistado, bueno, tenés que hablarme en un minuto, por favor, resumime lo que me vas a decir. Ya se fueron acostumbrando los entrevistados también, sobre todo los que están más acostumbrados a hacer notas, los otros no. O vos eres protagonista, que es difícil el poder de síntesis. Sí, hay protagonistas que les encanta hablar como si uno no tuviera mucho. Claro. Y yo creo, porque me pasa a mí, hoy, mucho hablar, por eso me voy a callar después de esto, cansa a la gente. Porque el oído también se nos desacostumbró a escuchar tanto. Pensaba en eso. Digo, de pronto Facebook nos transformó a todos en periodistas. Cualquiera sin haber tenido la más mínima idea de lo que es hacer periodismo, chequear una fuente, tener una agenda, conseguir. Es decir, transformó el chisme en titular y en desarrollo de noticias. Instagram nos convirtió a todos en fotógrafos. Somos todos fotógrafos a través de Instagram. Incluso todavía no llegué, todavía no llegué. O Twitter, como ustedes quieran llamarlo, nos transformó a todos en telegrafistas. Nos enseñó a decir las verdades más absolutas. Imaginemos, justamente hoy recordábamos a Arturo Jaureche, imaginemos a Jaureche escribiendo en estos tiempos, ¿no? Con 150 o 250 o 500 caracteres, digo, ¿no? Es realmente terrible lo que nos pasó. Y yo no sé, debe tener su parte buena, pero créanme que, y ayúdenme ustedes en esta tarea, no alcanzo a encontrar plenamente cuál es la parte, digamos, piola de todo esto, ¿no? De tanto desarrollo tecnológico en tan poco tiempo. Es la aceleración de las personas. No, yo creo que no tiene nada que ver la tecnología ni con, sino esta modalidad, esta costumbre que hemos adoptado de la inmediatez. Sí. Y la inmediatez y la rapidez. Por eso se escriben los mensajes de texto como se escriben, por eso se escriben las redes como se escribe, donde no se tiene en cuenta ni las reglas de la gramática, ni siquiera hasta el formato de las palabras se las cambia. Pero bueno, yo creo que nosotros también precisamente, tanto él como productor, como nosotros como periodista, tenemos que adaptarnos a esta realidad y darle lo mejor que tenemos. Sí, sí, claro. Tenemos una de las cosas piolas que tiene este espacio es que nos podemos tomar todo el tiempo porque las charlas son distendidas, vamos a cambiar, ya teorizamos.
Estamos lejos de Chomsky aún, no estamos lejos de los teóricos de la comunicación, así que vamos a ir con la parte más frívola. ¿Qué les parece? Dale. Contame, ¿cuál fue la entrevista, Ariel, que más te costó conseguir hasta ahora? Mira. No, porque uno espera que vos me... Yo ahora espero que, por ejemplo, me digas, no sé, hablar con Joe Biden me fue imposible hasta ahora, pero alguna vez pude hablar con el presidente de los argentinos, para decir algo, ¿no? Pero a veces es más fácil hablar con Joe Biden que con algunas personas que viven al lado de tu casa, digo. Sí. A ver, yo no soy periodista. Sí, comencé... Peor, sos productor. Productor, o sea, el productor es el que se encarga de conseguir y gestionar las notas, generar la agenda, aplicar el recordatorio para que venga el entrevistado. Y me acuerdo que, no sé, nunca tuve problema de conseguir notas. O sea, era insistencia, tuve que aprender que era insistencia. Había que insistir. Generalmente el productor es el tipo más jodido y donde tenemos dos problemas, la secretaria y los prensa. Que lo primero que te dicen, así sea gobernadores o lo que sea, a ver, una persona que más, me era más fácil llegar al gobernador Perotti, un tipo muy accesible, sin problemas, que a alguno del Ejecutivo, por ahí. Y vos decías, bueno, también me pasó en la gestión de Freire. Vos hablabas con José, estaba todo bien, pero quería hablar con alguien del Ejecutivo. Viste, vos decís, pero ¿por qué es tan difícil? Bueno, creo que también hay una cuestión de que cómo incide el todo, está armado ese Ejecutivo en que o habla... ¿Qué está pasando? ¿Quién habla? Ahora no hablan, el Ejecutivo no habla más, ningún secretario, ningún subsecretario. ¿Quién va a hablar? El intendente nada más. Y eso lo tuvimos que aprender y lo vas aprendiendo. Hubo en organizaciones también, qué sé yo, no sé, por decirte, Sociedad Rural, hubo momentos en Sociedad Rural, ahora porque estaban, con Noelia Castagnini, que es mucho más fácil, pero hubo momentos que directamente no aparecía absolutamente nadie. Y te decía, ¿y de qué querés hablar? ¿Y de qué? Ese, cuando me dicen de qué querés hablar, es lo peor que me pueden decir. Porque voy a decir, así como otros te dicen agenda abierta, otros te dicen, ¿y de qué? A ver, no te voy a preguntar el último balance del año, a ver si tuviste déficit o no. Te voy a preguntar de cuestiones locales. La otra que sí me costó mucho a ver, no porque esté al lado, pero yo aprendí mucho de la ley. De Norma. Me enseñó algunas cosas. Sin enseñármelo, yo las aprendí de eso. Y la otra era ir con la humildad. Y había situaciones que me cuesta mucho... No matar al otro. Sí, porque yo era un tipo que me costaba. Cuando me decía un no, no aceptaba un no en la producción. ¿Por qué? Porque me costaba mucho conseguir un teléfono. Ahora cualquiera te da el teléfono de... Claro. Pero antes, en un momento, yo cuando empecé con los hermanos Brandoni, que hacíamos a pesar de todo en la 100 Venados los días sábados, teníamos casi de columnista a Jorge Jacobson, un gran periodista. Teníamos a personas, personajes o periodistas que hablábamos siempre. Y queríamos decirle a algún periodista que han venado, che, te acerca, y no. Entonces, a eso voy. Tuve que aprender a que alguien te va a decir que no, pero también había que suplantarlo. ¿Cómo reemplazás a una nota a alguien? En este momento, hoy, es como dice la nota por ahí, las agendas se pueden armar. El tema es cuando tenés agendas diarias donde tenés que meter 3 o 4 notas, sí o sí, en vivo. Ahí se complica. Venado no genera tantas notas en vivo, por supuesto. Salvo un culo inquieto llamado Santiago Córdoba. Claro. Pero está en la calle y no está en estudio. Ahí tenemos otra división dentro de lo que es el estudio. Esa es otra historia. En la calle la noticia aparece a la vuelta de la esquina. Exactamente. Hay que saberla encontrar, ¿no? Pero además, date cuenta, ¿cuántos son los cronistas? El que está en la calle es el cronista, que cuenta la realidad, que pasa en ese momento, en ese instante y en ese lugar. ¿Cuántos cronistas hay? Bueno, pero ese es un problema también de medios. No todos los medios quieren pagar un movilero. Claro. No es tan fácil tener un movilero en la calle por
por lo, a veces, como era. Nosotros hacíamos, ¿te acordás? Pero sí. Nosotros hacíamos el hacían móvil. Yo hacía móvil. Pero necesitas un móvil. Que hablen ellos que son viejos, nosotros que somos los más jóvenes. No, no, pero a ver, tener un mobilero en la calle, pero un mobilero que se precie, que se precie de mobilero. A ver, uno de los mejores mobileros que tuvo Venado, yo siempre digo, Alejandro Guerrero. Sí, un tipo que no sé de dónde cuernos sacaba notas, pero eran notas. Héctor Pagano, también, otro de los mobileros. Tienen buenas agendas, tienen buenas agendas. Tenía, y él, la otra, siempre me decían, un productor se vale por su agenda de contactos. Hoy es, y es cierto, y vos, el otro día no podía encontrar a una persona. Hasta que hice y encontré a uno que lo conocía, Claro, claro, claro. Pero todo esto, ¿para qué? Porque a las 9 de la mañana tienen que empezar a salir las notas, 10 de la mañana. Entonces todo esto tiene que ser a las 8 de la mañana. Entonces empecé a despertar a uno, otro que se acordó de mi pobre vieja, y otro que me dijo, bueno, está bien, ahora te paso el número. Sí, bueno, después de todo esto, me imagino que debe haber, recién yo hacía esta pregunta puntualmente, lo que tenía que ver con la cuestión netamente generacional, si había periodistas nuevos, todos, si había alguno que está estudiando periodismo o que está pensando en estudiar periodismo y escucha que es todo esto, no estudia periodismo, te digo. Es complejo el hecho de ser periodista. Diego, ¿te comiste muchas verdugueadas cuando era por ser pibe precisamente en su momento? No te voy a preguntar quién te verdugueó, pero a ver, alguna que recuerdes. A ver, teniendo en cuenta lo que hablaba el negro, puntualmente hay que ser muy insistente. Agarro el teléfono con mis compañeros, con Mauro Dalmazo y con Martín Rollero, y me dicen, tenemos que llamar a tal persona. Bueno, a veces está pautado, a veces no. Cuando no está pautado, es llamar, llenarle el celular de llamadas perdidas. Está develando una por técnica. WhatsApp. Entonces, hay que ser persistente. Y al ser persistente a veces conseguís ese premio que es la nota. O incluso algún funcionario, alguna persona que uno sabe que no suele atender, llamar a familiar, incluso hasta a la esposa, para decirle, che, ¿le podés decir que me atienda? Entonces, buscar la forma y la manera, ser persistente, tener esta agenda y puntualmente no del gobernador, pero por ejemplo, de alguien que puede llegar a tener ese contacto e ir buscando. Que te abra la puerta, abra la puerta. Exactamente. Hasta las 8 de la mañana y ir despertando gente. Pero no me contestaste la pregunta, ¿cuál fue la verdugueada que te tuviste que comer? A ver, alguien que te haya dicho así, en la cara, toma, en tu cara, Piñero, no, viste. ¿Te tocó alguna vez algo así? Hace por muy pibe, poco tiempo. Hace muy poco. Muy fresquito. Poco esta mañana, fresquito, sin ir más lejos. Sin ir más lejos esta mañana. A ver, hace poco hay tiempo. Hay personalidades que tienen un ego que no les permite aceptar mi tranquilidad, por así decirlo, y el decir, solamente te saludo, pero hay personas con más trayectoria que me merecen más respeto y que el hecho de tratar a la otra persona. Tienen buena onda, digamos. Pero. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo veo que tratan mal a las otras personas, por más que no me trates mal a mí, no esperes que yo te respete. Porque ya demostraste muy poético esa charla, esa reunión. Estaba el dueño del medio. Digo, son pequeños granos de arena que forman una playa. Tratar mal a las otras personas por ser jóvenes que están trabajando para vos, eso a mí me molesta mucho. En el medio en particular no he recibido situaciones desagradables, me he ido adaptando y conozco a cada uno de ellos cómo trabaja, especialmente a los mobileros, y yo siempre priorizo. No somos muchos mobileros, tenemos que llevarnos bien. No podemos generar 10 notas cada uno. Incluso él nombraba a Alejandro Guerrero, que Alejandro tenía la noticia, pero tenía el adelanto y después la desarrollaba, que también eso es fundamental. Sí, sí, claro. Llevar una pizca y después desarrollaba en otra salida. ¿Te puedo contar una infidencia? Cuente, cuente. De años. De eso se trata este bloque. Bueno. Cuando yo empecé y estaba
trabajando, hacíamos... tenía dos programas, me acuerdo que estuvábamos en la M y también estaba en FM. Y uno de los temas es el respeto cuando te pasan un teléfono. En ese uh-huh. momento te pasaban un contacto. Ahora cualquiera te pasa un contacto, o lo conseguí, o entre colegas. Ahora hay mucho mejor onda entre los colegas. También. Cosa que antes había un medio que se dedicaba a criar, a pelearse entre todos los colegas. Uh-huh. Y ahora, por suerte, gracias a Dios, eso terminó. Pero igual cada uno es celoso de su contacto porque te cuestan conseguirlo. Sí, claro. Es parte y además, esa persona se lo dio a ella, no me lo dio a mí. Uh-huh. Por algo se lo dio a ella y yo estaba al lado y no, a mí no me lo dio. Uh-huh. Y eso tenés que verlo también. Pero más allá de eso, en el momento que estaba, yo que estaba haciendo producción, hacía muy poco, que 4 años, y era en la época de los teléfonos fijos. Uh-huh. Nada más, no había celulares, no había ni señales de humo, nada más había teléfono fijo. Entonces vos decías, llamame a tal teléfono. Listo, vos lo llamabas y te atendía secretaria, la esposa, no sé. Listo, lo agendabas. Entonces vos le ponías el nombre del funcionario y yo siempre, entre paréntesis, ponía alguna referencia. Claro, porque no siempre era el teléfono particular. Uh-huh. Después de un tiempo me di cuenta que tenía entre paréntesis varios signos de interrogatorio. ¿Quién es? ¿De dónde? Y aprendí que no había que preguntar quién era. Uh-huh. Pero te lo daban y tuve muchos teléfonos, muchos contactos, hice por la confianza. Porque el tipo me decía, vos llamame a esta hora en este teléfono. No sé si era la esposa, la amante, el marido o la hija. No me importa. Yo quería la nota. Uh-huh. Y eso era lo que valía la pena. Claro. Y el famoso ahora está, no me quemé. ¿Ves? No es que no me quemé. Está bien, pero ¿cómo? No, dice, vos cuando llames, pregunta por mí. O yo, otra. Yo una de las cosas que me acostumbré, soy muy hincha, muy. Determino mucho los horarios. ¿Por qué? Porque si el tipo, yo le digo, te llamo a las 10, es porque armé toda la agenda de la mañana con horarios. A esa persona también. Casi lo obligo a estar al lado del teléfono, salvo que esté viajando. Entonces, cuando llamaba, me acuerdo, el teléfono fijo, le decía, Ariel Vergara de... sí, pará, que ya te paso. Y vos decías, ¿quién será? ¿Quién me está atendiendo? Pero bueno, eso pasó después. Claro. Cambiaron. Pero lo aprende. Norma, te voy a hacer una pregunta puntual. Estamos medio como pasaditos de tiempo. Pero igual, te voy a hacer una pregunta puntual. ¿Cuál fue la nota más... Sabemos que lo que vende de una nota realmente es el título. Así es. ¿Cuál fue la nota que más te costó o que más locamente tuviste que titular? De esas que por ahí vos decías, esta nota a lo mejor no tiene el peso que tiene, pero la tengo que vender igual. No tengo problemas en inventar títulos. Yo los invento. Acabo a veces de confesar. Los títulos no dicen lo que está abajo, pero bueno. No tengo problemas en... felizmente tengo facilidad para escribir y para resumir. Y para decir lo que digo. Sí me cuesta a mí, al igual que ellos, conseguir algunas notas. Y vos decías, ¿cuál fue la nota? Que yo una vez llamé a un fiscal y le digo, hola, con toda la dulzura, porque yo sé que hay gente que hay que tratar con dulzura. Y viste que yo tengo una voz así, media militarona. Sí, 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 sí. Entonces, con toda la dulzura, dije, hola, doctor, ¿cómo está? ¿Usted podrá atenderme, por favor, 2 minutitos? Porque quiero preguntarles un... No. ¿What? ¿Qué pasó? Le digo, pero ahora, ¿quiere que lo llame dentro de 10 minutos? No. Nunca estaba en el debate por si sí por no. Vos sabés que nunca, excepto en una oportunidad donde me mandaron específicamente a hacerle una nota por interpósita persona, nunca me dio una nota ese fiscal. Ajá. Bueno, el fiscal, a ver. No es fácil, no es difícil de deducir esto, porque prácticamente todos los fiscales le han dado notas a Norma Miguel. Es el único fiscal que no le dio una nota, tome nota, está acá, si quiere puede el fiscal ahora. Nunca. No, no solamente no me dio la nota, no me tiene el teléfono. Hola, no. Antes de levantar, tac, dice, está ocupado, lo siento.
Es más, su contestador para vos personalizado dice, no directamente. Chicos, bueno, realmente creo que esto da como para conversar un montón, no solamente lo que es el tratamiento, de la noticia y todo lo demás, sino las anécdotas lindas que se van acumulando a lo largo de los años, ¿no? De los años de laburo. Realmente, y cómo va variando, te digo, cómo va variando inclusive el papel del periodista también. Hoy, y esto lo quiero decir antes de que nos retiremos, porque lo quiero decir. Dígalo. Tenemos el 80% de la información institucional ya viene envasada. Y no podés cambiar un ápice de lo que dice. Entonces no es información, es publicidad institucional. Relaciones públicas. Publicidad institucional. Relaciones públicas. Digo, en el medio de todo esto se me ocurre preguntar, porque cuando veíamos la presentación, en los tres casos hemos tratado de insertar alguna fotografía familiar, porque nos parece que es sumamente importante destacar esto, ¿no? La familia, ¿cómo hacen? Porque el periodista, y esto vale la pena que lo recalquemos, el periodista que es periodista, que es productor, que se aprecia de tal, no tiene domingos, no tiene feriados, no tiene día, no tiene horarios. Suena una sirena, y a veces es instintivo, ¿eh? Suena una sirena a la madrugada, vos escuchás que no son las sirenas habituales porque el oído se te acostumbra a saber cuando salieron por una persona que, sin restarle importancia, se cayó de un triciclo, a cuando vos estás viendo que hay una movida grande, y puede ser un domingo a las 4 de la tarde. Recuerdo una vez, a modo anecdótico, cuando hubo un incendio muy importante en el parque industrial, era un día domingo, y bueno, esto comenzó a ocurrir alrededor de las 2 de la tarde. En ese horario me manda un querido amigo, el Pala, Jorge Palarich, que estaba en el parque industrial, me manda un videíto en ese momento los videítos eran muy precarios. Yo estaba en un domingo en la sobremesa prácticamente. Y de inmediato se lo reenvío a Ariel y lo llamo por teléfono. En ese momento trabajábamos juntos. Y le digo, Ariel, ¿querés pasar a buscarme? ¿Querés? ¿O vas vos? No, Fer, voy yo y ahora lo llamo fulano y hacemos la movida. Recuerdo también en una oportunidad una tormenta con características prácticamente de tornado y llego a la radio en el medio del agua en un horario que no me correspondía en absoluto, porque yo estaba de 9 a 12 y esto llegué a las 7 de la tarde y lo encuentro al negro con un motor, un grupo electrógeno tirando de la piolita para tratar de hacerlo arrancar y salir al aire. Se van acumulando este tipo de cosas. ¿Cómo, la familia ahí es tremendo, porque ¿cómo lo lleva cada uno? A ver, mi esposa me conoció también poniendo música de noche, entonces había algunas cosas que las aceptó, las toleró y otras no. El tema del periodismo o estar en un medio, también no podés hacer periodismo o estar en un medio si no te acompaña o tu pareja o tus hijos. En el caso de los hijos, por ahí de última, no verán al padre dos o tres días, qué sé yo, te digo, porque hacen su trabajo, ahora mis hijos ya son grandes, pero no estás, tampoco te perdés a ver fechas importantes porque estabas subiendo el Everest, no. Pero sí te das cuenta que hay momentos que tenés que estar en... A ver, cuando si vos querés construir una familia, tenés que estar en un momento importante. ¿Cuándo es el momento importante? Cuando lo determina la persona que lo va a hacer. El otro. No vos. Claro. Vos decís, voy al acto porque es importante. De última, nadie de tu familia se percató. Sino, o tus hijos, o tu... Bueno, en mi caso ahora mío es mi nieta. Pero... Es complejo a veces porque diciembre como ser es una fecha, o anteriormente, anteanoche hablaba con un colega, que diciembre para el periodismo era muy complicado, tenías jueves, viernes, sábado a veces. Invitaciones que ya no están más. Que no están más. Felizmente. Y eran de ir a agasajo y todo ese tipo de cosas, entonces por ahí justo coincidía con el acto de tu nieta, de tu hijo, de tu hija. Pero ahora, bueno, yo lo que creo que hay que hacer un equilibrio. A ver, y ahí donde está lo inmediato de lo importante. ¿Qué es lo que qué nota? Yo un día me cuestionaba, digo, a ver, si yo no voy, ¿el periodismo seguirá envenado? A ver, yo eje del mundo,
Si yo no estoy y no... Fíjate, a ver, hay momentos muy importantes que son para la familia y hay momentos muy importantes que los necesitas porque también te marcan en tu trayectoria o en tu medio. Ah, exactamente. Bien, la misma yo pregunta no, para yo Norma. Mis hijos me han acompañado siempre. A mi hijo les encanta que yo trabaje de periodista y es más, son también mis voces informantes. También me pasan información, también están siempre alerta. Mi hijo es preventista, así que está siempre en la calle. Mi yerno es preventista, está siempre en la calle. Entonces me pasan información de la calle. Y mis hijas en cada uno de sus lugares de trabajo también son generadores. Vos sabés que no sé si es información, pero es información que generalmente me sirve mucho para yo tener una idea de otra realidad que no es la mía. Nosotros tenemos la suerte que todavía hablamos bastante. Bien. Y eso ayuda a enterarme de cosas que uno no llega y a lugares que uno no llega tampoco. Norma, ¿te acordás cuando tus hijos no. todavía eran pequeños? Tengo memoria muy frágil. Hay cosas que ya casi no me acuerdo. ¿Frágil o selectiva? Selectiva sobre todo. No, ¿sabés qué? Tengo un recuerdo también. Cuando nos encontrábamos los sábados por la tarde en la vieja y querida Radio Pasión 100.9 claro. con la Vasca Jaureguizar, que a veces... no, yo en ese momento estaba con Teresita Galsusta. Con Teresita, perdón. Con Teresita Galsusta. Íbamos a las 2 de la tarde, de 2 a 4. 2 a 4 de la tarde, un horror. Los sábados a la tarde. Un horror, realmente. Diego, cosas de mujeres. Exactamente. Diego, lo tuyo. Familia y profesión. Bien. Por sí o por no. Es un difícil equilibrio. Más puntualmente porque combino el periodismo con hacer fotografía social. Entonces claro. trato de, en los eventos, que puedo llevar a mi hijo, que tiene 8 años, que realmente es una muy linda edad y trato de disfrutarlo lo que más puedo. Pero sí, a veces hay fin de semana en los cuales, por ejemplo, este sábado, salí de editar en el canal, pasé a saludar a Beto Brena, que cumplía 25 años de trayectoria en la radio, y ya se hicieron las dos, y bueno... Justo había una charla en la Casa Museo, me di una vuelta, me quedé un rato, después me fui a mi casa, pude compartir tiempo con Ciro y después otra vez salir. Y, y hay fines de semana que digo, no, este fin de semana no hago absolutamente nada. Vos mencionabas las sirenas. Sí. Y a veces es escuchar sirenas y decir, bueno, llamar al cuartel a ver si hay un accidente, qué accidente es. Y si es importante, me voy. Cubrirlo. Esa es la pasión del periodismo y por eso sigue estando. Si no tuviera esa pasión, si no tenés el fuego, la pasión, por lo que fuere, periodismo, barrer calles, lo que haces, no lo haces con pasión, no durás. Te cansa, te quita las ganas, tenés 20.000 excusas para no hacerlo. Cuando te gusta y lo haces con amor y con mucha pasión, perduras en el tiempo y te destacas en lo que haces además. Yo creo que es fundamental eso. Qué lindo cierre ese Norma, ¿eh? A ver, Ariel. No, lo que dice la negra es cierto. Si vos a esto no le pones pasión, de plata no te vas a llenar. Si no le pones pasión y un poco de... algún picante para destacarte, no destacarte, para que esto no sea tan difícil, pero tenés que tener pasión, paciencia y responsabilidad. Porque tampoco hoy, después de tantos años, uno llama, levantás el teléfono o mandás un mensaje y la nota la conseguís, más allá después hay imponderables, pero cuando vos le escribís, podés salir, te puedo llamar y te dicen que sí. Ya pasé la época de, ay, esperá que tengo que consultarle, ay no, llamalo a mi secretaria que ella ordena las notas. O no. Y si no le pones la pasión esta de radio, no, yo tengo pasión por radio, o sea, y sé hacer radio. Yo sí, estuve en televisión, sí. Gráfica no lo sé, no lo entiendo, porque hay cosas que no la entiendo, entonces dejó... Y me nutro de mis colegas que saben mucho y me doy cuenta que los que más saben son los que le ponen pasión. Te das cuenta que cómo escriben,
cómo redactan y cómo se posicionan atrás de la escritura. Ahora, lo que sí me gusta la radio, le pongo pasión a la radio, y ¿sabés qué me duele? Que la radio, la radio con periodismo no va a durar mucho. Uh-huh. Así de... En los formatos que conocemos, digamos. A la mañana salir con alguien, no va a durar mucho. Porque tampoco no genera... si vos lo haces por dinero, no te genera mucho dinero. Y si lo haces para que un socio te ayude, pues el socio, bueno, como todo socio capitalista, dice, uh-huh, yo quiero recuperar la plata en un año. Obviamente. Olvídate, no lo vamos a conseguir. Pero sí está la radio pasión, que esto de generar noticias, hacer radio, poner música, buena música. Hoy, la segmentación que hablábamos hoy, indudablemente va a inferir en que puedas hacer una mejor radio porque te va a entrar algún dividendo, alguna plata, que también está la otra. Lo que entre, lo puedes invertir en tu radio. Porque hay muy pocos que nos cuesta... sí, mira, lo que gané lo pongo en la radio, ¿en qué? Uh-huh. En micrófono, en una placa de audio, en una placa de video, otra. ¿Yo desde cuándo voy a necesitar placa de video para radio? Claro. Sí, necesito placa de video. Sí, 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 claro, por supuesto. La Negra tendrá un grabador nuevo, digital, pero porque ahora el digital te trabaja de manera, pero bueno, está en ella, en la capacidad. Y lo mismo en Diego, pero cuando vos tenés gente que necesitas invertir en el medio, sí o sí necesitas generar el recurso. Diego. Yo buscaba sumar el hecho de la pasión, pero a su vez el ser agradecido. ¿Cuántas veces Norma me ha llevado a algún lugar? ¿Cuántas veces hemos compartido conferencias, charlas, viajes? Eso es también lo lindo de la patria movilera, de poder aprender del otro. Yo, por ejemplo, soy organizado, pero trabajo con Mauro Dalmazo, que es súper organizado con los horarios. Entonces, uno tiene que acostumbrarse y aprender para poder crecer en esta pasión que es el periodismo, que tenemos todos. Y lo que yo quiero aclarar, por las dudas, porque a veces romantizamos un poco lo que son las profesiones. Sí, 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 claro. Y yo me acuerdo una vez un señor me llevó en un taxi, y me, charlando, teníamos un largo camino, y me dice, ¿usted qué hace, señor? Y le digo, yo soy periodista. Ah, siempre te la pasan re bien, los invitan, van a comer, van a fiestas. Y en el periodismo hay algo que es muy importante y que la gente tiene que saber. El tener conocimiento, el tener información, produce mucho dolor. Uno sufre porque conoces muchas cosas que no siempre las podés transmitir. Y porque no siempre es bueno. Y aparte no siempre es bueno todo lo que recibís. Nosotros a veces tuneamos alguna información para que no sea tan dolorosa para el que lo lee. Hay gente que no lo hace, por supuesto, y bueno, y sabrá por qué no lo hace. Yo, que trabajo mucho con los temas policiales, los temas judiciales, yo lo sufro. Sufro cada vez que hago una nota de esas. Para mí son muy dolorosas porque me pongo en el lugar del otro. De lo que está pasando esa persona que está en esa situación. Y te digo, más, no solamente la que está como víctima, también me pongo en el lugar del victimario, porque he estado en esto del móvil, en esto de la crónica, he estado en esos lugares donde esas personas están, y te digo que es muy doloroso. Y todo eso vos no le podés, no puedo hacer una nota donde hay un violador. Y decir, me dio una pena ese hombre, no lo puedes decir en una nota, porque salen todo y te... Pero eso no quita la sensación, eso no quita por que se sienta. Por eso te digo, hay un sufrimiento interno, intrínseco, que uno va sufriendo y va acumulando también. Claro. O ver escenas que no son las adecuadas, esto que pasó ayer, son escenas terribles. Y que vos las tenés que transmitir, y a veces no encontrás las palabras porque son muy duras. Muy bien, es la tercera vez que por la cucaracha me recuerdan que tengo que cerrar el bloque porque ya está el invitado que sigue, pero es imposible, es absolutamente imposible cuando uno tiene una charla tan nutricia como esta por un lado y por otro lado cuando tiene tres charlatanes como los que tengo aquí en el estudio, gracias a Dios por cierto, realmente les agradezco infinitamente la gentileza de haber venido.
No es el día del periodista, ¿eh? No es el día del periodista, porque por ahí algún televidente desprevenido va a pensar que estamos celebrando algo específico o que tiene que ver con el periodismo. No, teníamos ganas de hablar de periodismo y punto. Es algo que a mí me pasa en lo personal. No, está no soy bueno, muy apegado a las fechas. El backstage. Claro, exacto. Pero además de eso, no soy muy apegado, que digamos, a las fechas. O sea, ¿por qué no hablar de periodismo hoy? Porque si no, viste que para el Día del Periodista, la Semana del Periodista, se habla de periodismo. Para el 2 de abril hablamos de Malvinas. Para las fechas, clave, hablamos, después nos olvidamos el resto del año. Y está bueno tenerlo presente siempre, al menos en este caso, en qué consiste este trabajo. Una vez más, infinitas gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias a vos y al medio, saludo, por supuesto, la amabilidad que tuvo de invitarnos también. Ariel Vergara, productor radiofónico, podríamos decir, así por autodefinición. Norma Miguel es periodista, Diego Piñero, periodistas, acompañándonos en la tarde de la A a la Z. Corte comercial, me dijeron, corte comercial, no se lo pierdan porque la tanda, como siempre digo, es tan importante como el resto de los contenidos, no se lo pierdan, ¿eh? Ah, y si no me creen, a lo largo de esta semana les voy a demostrar que una tanda puede ser tan interesante y a veces mucho más que los contenidos mismos. Ahí vamos.